A 1115 barrio Lourdes, entre 14, calle 14, 23 y 25. Bueno, este es el lugar. Estamos frente a su casa. Sí, frente a mi casa, sí. Bueno, ¿y qué pasa? ¿De quién es esta huerta? ¿Qué pasa con esta huerta? Y esta huerta lo formé yo acá, ya hace 2 años que estoy con la huerta esta. Y voy sembrando de todo porque se necesita, la verdura está cara, entonces se necesita y... Entonces, vamos, no precisamos comprar, ya tenemos acá, ¿viste? Y por ahí viene alguno vecino que quiere que le venda, bueno, le vendo, ¿viste? No, pero no a precio del mercado, sino baratito, ¿no? ¿Viste? ¿Cómo surgió la idea? Y no, porque yo trabajaba en el vivero allá, descapacitado en calle 11, que es la de Tigre allá, llegando a la recuperación, y ahí le formé una huerta allá y después la chica ahí me da un poco de semillas y después yo vine a la municipalidad y pedí semillas y me dieron y ahí empecé con la huerta y sigo, todavía sigo. El único que por ahí me trata mal las hormigas, y las hormigas son terribles, pero no las hormigas que te come la planta, sino las coloraditas que pican. Pero me encajo veneno y termino. Sí. Bueno, y saqué lindo. Mostraron unos zapallos gigantes. Sí, anoche levanté porque tenía miedo que me lo afanen, porque una vuelta ya llevaron unos cuantos y yo no estuve y cuando vine ya desaparecieron los zapallos. Y ahora ya le tengo una pieza, le tengo en el comedor, le tengo los dos zapallos y quieren sacar una foto, ¿vale? Tienen como 15 kilos cada uno más o menos. ¿Lo vimos? ¿Cuántos tienen? Sí, 15 kilos más o menos tienen cada uno. Sí, después acá hay más zapallos adentro, ¿viste? Pero el tema es que hay barro, así que tienen que entrar en la cuneta. Pero la verdad la predisposición, ¿no? Porque usted puso, a ver, cuéntenos, zapallo, pues vamos allá para acá, a ver qué es lo que tiene, a ver, cuéntenos. Allá en la punta tiene acelga y lechuga. Ajá. Y cebolla, verdeo, todo tiro al lado del tapialito ahí. Y acá hay acelga, hay espinaca, orégano, perejil, el repollo, el rúcula, todo, y más orégano hay allá. Y todo el tiro se vaya verde, como en la orilla, ¿viste? Y allá vemos la lechuga común. Sí, la común. Y después tengo allá en Almásico, que está brotando recién, la mantecosa, esa es la que no te hace mal, ¿viste? Y están las plantitas ahí. Pero ahora no se puede trasplantar por el barro, ¿viste? Pero ya va a venir, se va a secar un poco y ahí a trasplantar. Ah, es lindo, lindo tener la verdura, ¿viste? Porque hace falta. Pero hace falta. No tan solo eso, sino verla así, que está. Sí, está hermosa. Linda tierra. Lindo abono tiene por el pino, viste, que sembraban los pinos y ahí caía y se iba abonando. Pero lindo. El único la seca, nuestro toma, viste. Le hacía almásico, me fui al INTA, ya traje semilla y hice almásico. Y después el ingeniero me dijo, no, Carlito, el ingeniero me conoce. Me dijo, no, Carlito, no siempre, porque es muy fuerte, solo quema todas las semillas. Yo te digo, hijo, me pidió el número de teléfono, todo. Yo te digo, Carlito, cuando vas a sembrar, hijo, yo te avise. Y entonces, don Aquino, ¿y cuántas horas al día le pone a esto? Por ejemplo, cuéntenos cómo sería su día. Porque yo corto pasto, ¿viste? Soy jardinero, ¿viste? Y cuando tengo tiempo vengo, agarro la pala y me encarnizo ahí, ¿viste? Para entretenerme, ¿viste? No puedo estar peor tampoco en mi casa, ¿viste? Pero, o sea, por ejemplo, a la mañana, sí, a la mañana temprano. ¿Cuántas horas por...? A la mañana por lo menos 2 horas, ¿viste? Y después pues, cuando ataca el sol ya, ¿viste? Que no puedo estar mucho en el sol tampoco, ¿viste? Y entonces, y a media de la tarde, sí, después a las 3 los riego cuando nos llueve, en caja de manguera larga, hoy en manguera negra, y voy regando. Y Nelson siempre me ve, y está otra vez ahí, no me había cerquita. Sí, sí. Felicitaciones. Gracias.